Amigos de Asset Aims, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos hoy con PES 2018, seguimos con Liga Master. Y bueno, les recomiendo que si no vieron el último directo, por lo menos miren la última parte, que es el periodo de transferencia, para que puedan ver ahí que hay muchos jugadores que no pude traer, que me pidieron en el directo. Y es bastante difícil, ¿por qué? Porque les voy a mostrar que acá yo puse en operación de club desafío, o sea que sea difícil traer jugadores y que no me den a cualquiera. Entonces de esa manera está bastante bueno, ya que me pidieron bastante de argentinos, pedí negociaciones y no me lo dieron. Bueno, les comento qué es lo que voy a hacer en cuanto a negociaciones y qué es lo que tengo hasta el momento. Hasta el momento pudimos traer tres jugadores, que son Mesa a préstamo, ¿sí? Que ya está, obviamente ahí dicen préstamo. Después, Bouzard, que está a préstamo, sigue 6 meses más. Y Sarmiento, que está en negociaciones, todavía no sabemos. Jara es el otro confirmado. O sea, Bouzard, Jara y Mesa son los tres confirmados. Lo que me falta es un defensor central. ¿Por qué? Mediocampista ofensivo tengo a Cicilletti y traje uno de la filial que lo podría empezar a usar. Y ya traer otro arriba creo que ya es muchos jugadores porque tengo un torneo solo. O sea, lo que hice fue vender creo que uno o dos defensores y voy a traer un defensor más. Para eso pedí tres, a ver si me aceptan alguno, que son el Beldi, que es del Valencia. Vamos a ver si nos dan este jugador. Uno del Ajax, que es Wover. O sea, busco jugadores que tenga probabilidad de fichar, sinceramente. Y Reki, que estaba libre, ¿sí? Vamos a ver si nos dan alguno de esos. Para eso, vamos a avanzar el tiempo. A ver qué es lo que pasa. Bien, tenemos partido. Entonces, ok. Entonces vamos a ir directamente al partido. Tenemos partido frente al Bar y después tenemos otro partido más. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el pibe que traje? Es este, Nivet. Nivet es un jugador muy, muy interesante. Lo voy a poner acá. Que además... Ah, mirá, tiene esta cara y todo. Hay que ver el tema del espíritu. Para SMC o MO. Puede jugar de MC también. Eso es interesante. El tema que, bueno, obviamente con Cicilletti tenemos un espíritu ya en 76. Que es muy interesante ese espíritu. Este lo vamos a dejar acá. Perfecto. Verón acá. Creo que Verón y Memuyá están haciendo... No sé si... A ver si entra el pibe este. Por Verón. No, me baja el espíritu. Bien. Entonces, tenemos este. Un cambio para Cicilletti por si está muy cansado. Benuti, lateral por derecha. Yo traje... yo lo tengo a Jara, sí. ¿Con Jara qué pasa? Me sube el espíritu. Atrado en Jara. Me gusta esto. A ver, vamos a ponerlo de suplente. Ya tengo muchos laterales por derecha. Capaz que lo voy a vender a alguno. Todavía estoy a tiempo. ¿Quién más traje? Traje a Mesa. ¿Qué pasa con Mesa? ¿Sube el espíritu o no? Se mantiene igual, ¿no? ¿Pareciera? Sí, se mantiene igual. Bueno, obviamente Alexandro es el titular. Pero Mesa va a estar de suplente. Por Viola, Nivet... Cataldi... Sí, Cataldi es bueno, pero me baja el espíritu. Y acá vamos a meter a... ¿Quién me queda afuera? Traje a Mesa, Jara... Ah, Bouzard, que ya estaba de titular, perfecto. Bueno, ahí está bien. Perfecto. Vamos a poner acá los defensores que vayan a cabecear. Y ya comenzamos, ¿eh? Perfecto, ahí está, dímelo. Bueno, 79 de espíritu, me gusta, me gusta. Al azar, vamos a cambiar la camiseta, porque si jugamos con los dos con blanco se va a complicar un poquito. El Bari, ¿cuál es la alternativa? Toda roja. Bueno, vamos a jugar con esa. Le voy a poner rojo, ya que aparece en verde. No sé por qué. Le pongo en rojo. Y la nuestra creo que aparece en blanco, ¿no? Perdón, acá. Sí, aparece en blanco. Bueno, perfecto. Arrancamos, chicos. Partido frente al Bari. Ni bien termina el partido, le voy a mostrar también el tema de cómo quedamos en la tabla de posiciones, para que recuerden. Hasta yo no me fijé, pero estamos ahí. Estábamos a 4 o 5 puntos, creo, del octavo. Seguimos buscando llegar a esa posición. Bueno, vamos. Bien. Señoras, señores, le damos la bienvenida a los que están siguiendo desde todo el continente. Partido de visitante frente al Bari. Mirá, debut de Jara no tiene cara, ¿o sí? A ver, ¿tiene cara Jara? El chino Jara. Vamos a decir que el chino Jara, no tiene cara, no tiene cara. Tiene la fotito nomás. Es bastante parecido. A ver, pelito corto. Una especie de FIFA que disfraza a los jugadores con el pelito y eso, bueno. Lo mismo está pasando con Jara. Bueno, arrancamos. Vamos. Después del directo, después de ese 4 a 0, que fue único en el directo. Obviamente lo quemé porque, bueno, creo que todos los que están viendo este video ya habrán visto el directo. Después de ese 4 a 0, que lo dije en el directo y lo vuelvo a decir ahora. Es un partido excepcional. A ver, fue suerte. No suerte de decir, upa, me gusta esta, me gusta esta. Pasó muy bien. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. A ver si le puedo pegar al arco. Buena. Buenísima, buenísima. Bueno,
Como les decía, fue suerte, ¿por qué? Porque son partidos excepcionales, que se dan, te sale todo y pasa. No quiere decir que después gane todos los partidos así, o haga muchos goles, o juegue tan bien. Es como en el fútbol, en la vida real. Son partidos. Hay partidos que se dan y partidos que no. Bueno, a ver. Buenísimo. Ay, casi. Cecilietti. Ay, no creo falta. Bueno, casi, casi. No. Eso que tengo defensa atrasada. Bien, 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 tranquilo. Eso que tengo defensa atrasada. Bien, lo adiviné. Bueno, estamos, tranquilo. Bueno, primera llegada, interesante. Aunque todavía no fue de gran profundidad, por así decirlo. Ay, pensé que me comía. Bueno, me gustan estos pases, dale. Bien jugada hacia la esquina. Pásame, buenísimo. Ahí está. Ah, ese centro, o sea, aprieto el L1 para que sea más rasante, pero lo tira muy globito. Una lástima. Tendría que haber sido buscapié, es verdad. Pero estaba para el centro alto. Bueno, ahora a marcar. Que va a ser un problema ese. Guarda con el centro. Solo. Viene el arquero. Viene el arquero solo, cabeció. Ay, 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 los defensores. Obviamente Gonza en el banco. Por cuestión de... Sí, está habilitado, está habilitado. Por cuestión de espíritu. Me gusta esta. Pero justo. Dale. Se anticipa y la aleja del área. Buenísimo. Abren el juego con ese pase. La cruza sobre el área. Tranquilo. ¡Ay, émelo! ¿La gano, la gano? No, no la gano nada. Se la saca de encima. Bueno, si tira pelotazos, para mí mejor. Vamos, Cicilletti. Tengo que patear más al arco, es verdad. Yo te la marco. ¡Ay! Justo, mira vos, justo le va a rebotar ahí. Ah, el Bari fue el del primer partido, el que me hizo el 2-2, ¿no? Que me hizo los dos goles de contra, que yo le hice goles. Bueno, puede ser un partido para ganar, ¿eh? Guarda. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores, no había margen de... Fueron muy forzados los pases, bien. No, la Berni. ¿Cómo va a cobrar falta en esa? Ya empezamos con esa falta que no existen. Arriba. Upa. Tranquilo. Vamos a jugar por afuera. Por el medio también. Todavía ninguno pudo romper el cero. Me gusta, Buenísimo. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Doble palo. No, no, no lo podía creer. Digo, doble palo. No puede ser. Vamos, bien, yémelo. Lo esperé hasta el último momento. Nah, ya empezamos con el doble palo. Bien, 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 yémelo. O sea, les juro que no apreté el R2, encaré y dije, pegale, que entre. Bueno, entró. Bien, 1-0. Vamos. La, la, la. Ahora a marcar, a defender. Guarda con los pases por arriba. Como eso. Encima la ganan todas, es increíble. Bien. Tremendo corte, impecable, era peligroso. Bueno, y ojo con esta, Abre el juego hacia la derecha. Ojo con esta, que rapidísimo. Ay, pero está muy solo. Ahí va. Siga tocando. Decide abrirla por la derecha. Tira un pase largo al vacío. Mirá vos, me tapó justo. No sé si vieron, pero preparó el pie y me tapó el defensor. Ah, la llegaba a agarrar esa. No sé si va al arco, pero le iba a agarrar linda. Bien. Picame 9, que sos crack. Dale, la ganas, buenísimo. ¡Gol! Vamos, la aseguré. Bien, 2-0. Vamos, 9. Bueno, Gonza está quedando relegado del equipo. Por el momento, este 9 me está haciendo goles. Lo voy a seguir usando, pero ya es mi segundo delantero. Por el momento, Yemelo la está rompiendo, crack, bien. Y después fue puro olfato de... Bueno, vamos. Gran jugada y mejor definición. Mirá, otra vez. Otra vez. Uy. Sí. Y ya, y casi que el tercero ahí, si le quedaba. El encuentro está 2-0.
están pasando un gran momento. Tranquilo. Con una ventaja de 2 goles. Jalo que venga, jalo que venga. ¿Por qué volverse locos para buscar otro? Listo. Ahí va. Que jueguen al pelotazo. Que se desesperen ellos. Bueno, 39. 2-0 me gusta. Vamos a buscar una más, ¿por qué no? Iba al 9, ¿eh? Iba al 9 de nuevo. Me tapó justo. Bueno, hoy puede ser la tarde del 9, ¿eh? Vamos a ver segundo tiempo. Todavía no está nada dicho, pero hoy puede ser la tarde del 9. Hay que sacar esta, como sea. Vamos. Que no tire el centro. Bien. Sacamos. Bien. ¡Epa! No, el planchazo que me metió. No corro nada. Pero, qué animal el planchazo que me metió. Bueno, 2-0. Buen primer tiempo con 5 tiros al arco. Final de los primeros 45 minutos. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Vamos a ver si el segundo tiempo podemos mejorar, ¿eh? Fue un golpe letal para el rival. Dejaron en evidencia. Bueno, mejorar. Mantener el nivel, más que mejorar. Algo que seguramente por el momento demasiado bien. Seguir explotando en el segundo tiempo. Hay 2 goles de diferencia en el marcador. Todo juega tranquilo. Si juego tranquilo, la puede cambiar. Me salen las cosas. 45 minutos. Bien. Bueno, no, epa. Si bueno. Ni una falta descanso, me cobra. Acomódense. Planchazo en otra jugada. Paso. Dale. Llega, ¿eh? Bien, la marca. Así te quiero, tranquilo. Mira allá, está solo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Buenísimo. Se toma la cabeza en el banco. Ah. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Bien. Que de esta no zafaba, ¿eh? Llego. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. No llegué. Bueno, corner. Tenían todo en contra. Estaban hay que marcar bien, ¿eh? Y en inferioridad numérica lo salvó de la catástrofe. Arriba. Sácalo. Bien, ya está. Sin complicaciones. Si hay que reventarla, se revienta. Listo. Tranquilo. La juega profunda. Bien. Justito llega el corte. Jarita. ¿Y allá por qué no? Abren bien el balón. Es buenísimo. ¿Por qué se frenó? Buen corte. Recupera la pelota bueno, en su propio campo. Se me frenó a Busat. Rarísimo, porque no apreté nada. Iba para adelante nomás. ¡Ay! Casi. Bien. Cerramos el circuito de pase. Bueno, con el pelotazo ganan bien. Gran pase. Tira un pase. Listo. Vacío. Bien. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Ahora sí me gusta. Ay, otra vez. Tranquilo. Tira el pelotazo. Se la saca de encima. Arquero. Bien. Bueno, 60 minutos. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto. Vaya Jarita. Como imaginábamos. Vaya Jarita. Está como a la expectativa. Vaya Jarita. No, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. A la hora de marcar uno instintivamente buenísima. Se abalanza sobre la pelota. Le doy bomba, ¿eh? Pero acá mantienen una me encantó. Cierta distancia. Lo siguen de cerca, pero no llegó nunca. Les tiran demasiado con el amague. Tranquilo. Se lanzan con todo en la contra. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Va a enganchar. Gran pase al vacío. ¿Cómo sabía? Ay, casi se la robó. Bien, sacamos. Nada de problema. Epa. Bueno. ¿La aguantará? Bien. Tranquilo. Ahí estamos. Bueno, 66, ¿eh? Por el momento hicimos todo en el primer tiempo. Nos puede quedar alguna más. Estuve ahí para patear. Pero nunca. Me gusta ahí. Está pensando en cerrar el partido. Bien, Bruja. Sin mayores sobresaltos. La clasificación está ahí. Buenísimo. Sellada. Levanta la cabeza y mira. Está cansado. El cuerpo, traba y gana. Bueno, cambio. Van a entrar los suplentes seguramente. Los que traje. Mesa, lo vamos a meter. ¿Y quién más me queda? No, nadie más. Tengo Mesa nomás en el banco. Porque Jara es titular. Bousard es titular. Igual me tengo que cuidar, ¿eh? Estoy 2-0. Bien. Bueno, cambio. Esto es saque de banda. Ya hice la diferencia, la tengo que cuidar ahora. A ver. Bousard por Canute. Va a entrar Mesa. Ah, y va a entrar. Bueno, va a entrar Gonza. En el próximo, capaz que prueba el pibe, ¿eh? Se están preparando los suplentes. De entrada lo vamos a poner. Es la hora. De última en el segundo tiempo, el
lo meta a Cicilletti de vuelta. Sí, bueno. Es que Cicilletti es crack. Bueno, en realidad la quise cambiar de punta, pero está bien. Vamos a presionar, vamos a presionar. Vamos a presionar. Casi, casi. Hay que tapar el juego. Eso. Así va a ser difícil, muchachos. Dale, Gonza. Meta presión, Gonza. Ah, oh, casi. También le tiré una papa caliente yo. Uy, casi, casi. ¿A dónde la va a mandar? Busca un compañero. Arriba. Bien. Gran corte, justo a tiempo. No la perdamos ahí. El fastidio bien. Que debe tener este muchacho. Bien, bien jugado. Antes de que llegue la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Y claro, yo haría... Vaya, exactamente lo mismo. Bien. Si cortan a él, cortan todo el circuito ofensivo. La orden del técnico es no dar. ¿Una para Onza? Está en el primer palo, ¿por qué no? Ay, era para Onza. Bueno. Vaya, carita. Primer palo. Segundo, que anoté. Ay, está bien. Está bien, está bien. Ay, no la vayan a perder acá. Ay, casi, casi. Decide abrirla por la derecha. Bien. Vaya Cicilletti. ¿Por qué no una para Onza? O una para Mesa. Como esta. Pase largo por arriba de todo. Seis negro, seis. Bien negro. Epa. Allí va el centro. Bájala. Ay, la bajaba Mesa para Onza. Bueno, bien, bien. Jugamos bien, jugamos bien. Bien, chicos, buena victoria, importante porque sirve mucho sumar de a tres. Y es muy difícil en Leyenda. Pero bueno, de a poquito quizá estamos consiguiendo un buen espíritu. Que eso ayuda también. Dale, Gonza. Tremenda corrida con la pelota. Ay, ay, justo hice el pase. Bueno, está bien, está bien. Trata de hacerla individual, pero se la sacan. Se nos va. Menos mal que estoy 2-0. Si está 1-0, esto era para parir, literal. Pelotazo al área. Listo. Bien, vamos. Vamos a ver el tema de las negociaciones ahora también y el tema de las transferencias. Dije negociación y transferencia. El tema de las puntuaciones, cómo estoy en la tabla de las transferencias. Eso quise decir. Bueno, bien. A ver, ¿cómo quedamos? Perfecto, estamos 11. Estamos 11 a 3 del Pescara, buena victoria. Pero atentos que estamos a 11 del tercero, que es el Palermo. Hay que seguir ganando, hay que intentar ganar. Sacar puntos como sea. Ya estamos en la jornada 22. Recién arrancamos, recuerden, la segunda temporada, por así, o segunda mitad de temporada, por así decirlo, que sería todo la vuelta. Hay novedades en las negociaciones de Sarmiento y Luzioni, que es un defensor, abandonó el club. Ok, todavía no hay novedades de los otros defensores, que son quizás lo más importante, pero a ver qué de Sarmiento, ¿qué tenemos? ¿Qué novedad? Extremo por izquierda. Bien, 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 me lo dan. Bueno, vamos a aceptar. Perfecto. Bien, tenemos a Sarmiento entonces ahora. Tenemos al, ¿cómo es? Al de la canción, se me fue la canción, se me fue el nombre. Al Tamo Activo, ahí está, no me salía. Tenemos a Tamo Activo, a full ahora. Bueno, visitamos al Crotone, lindo partido. También hay novedades por los defensores, a ver, vamos a ver. Y quizá voy a vender algún otro defensor, si es que tengo ofertas, para que no me quede tan largo el plantel y tener un poco más de plata también. Gonza no voy a vender, Belek tampoco, Criballo tampoco. Quizá, por ejemplo, ponerlos en... ahí. Sí, también a... no, tengo a Lucarelli, Foyt, Antey y Acosta. Quizás a Lucarelli. No, Lucarelli casi que es titular. Bueno, igualmente. Por ahí si llega una oferta la vamos a analizar. Bueno, a ver. A ver, a ver. 9 millones, 10 millones y este se llegaría gratis porque está libre. Bueno, el sueldo anual se va bastante. Este imposible. Tengo transferencia para pagarla, pero no tengo para el presupuesto. Bueno, creo que lo único que me da es este. Este quizá lo podría negociar, que es Wover. Pero este creo que está bastante bien. Sí, aparte no pago transferencia. Vamos a aceptar este. Perfecto. De última, si vendo, tengo que vender. A ver, aquí, para, quizá lo pueda vender a Krivash. Porque es importante, pero tengo mucho en el medio.
O sea, tengo Memuyag, tengo Cataldi. Sí, lo voy a vender. Está bien que es un volante, es un mediocampista central de marca, pero sí, lo vamos a vender. De última traigo alguno de la filial como para que me quede. Bien, ahí estamos bien. A ver, algún MCD de la filial. Tengo este. El sueldo son 380.000. No es tanto. Este más caro, mirá, 700. Y valor mercado, bueno, este podría ser. Ah, igual más adelante capaz. No sé, porque tengo en ese puesto. Y voy a firmar con el defensor, pará. Vamos a firmar con este entonces. O ya firmé, pará. Ah, no, ya firmé. casi firmo por dos. Bueno, avanzamos el tiempo. Vamos a ir al siguiente partido. Y después ahí vamos a analizar lo que sigue. Obviamente está abierto todavía, pero tampoco voy a hacer muchos cambios más. Bueno, va a jugar entonces mi MO, que es Nivet. Obviamente de MO, no de ahí. Ahí estamos. Pará. Ahí. Perfecto. MO. Ok. Alexandro está bien. Bueno, Verón vamos a sacar. Va a jugar Viola o Cataldi. No, con uno me subía, no. Con Viola me queda igual. Bueno, con Viola. Los defensores están bastante bien. Es un partido importante, así que los voy a dejar. A Mesa lo voy a dejar el suplente. Ah, Jarita. Que le sube el espíritu y viene bien. Lo siento, Benuti, pero bueno. Viene muy bien Jarita. ¿Alguno más? Sarmiento. A ver, con Sarmiento. Vamos a debutar a Sarmiento, ya está. Voy a usar de suplente. Lo siento, Canute. Ya tengo suplente para. Luego, Canute lo podría vender quizá. Vamos a ver. Bueno, ahí estaríamos, ¿eh? ¿Antey me sube el espíritu? No. Cribash lo vamos a dejar afuera. A Mesa adentro. Ahí está. Por Mesa no sube. Bueno, vamos a jugar ahí. Esto lo cambiamos. Ahí, perfecto. Bueno, Yemelo, ¿eh? Le sigo poniendo las fechas a Yemelo, que jugó muy bien. Jugamos de visitante, ¿eh? Acá puede, puede pasar cualquier cosa, hay que ver. A ver, no sé cómo tienen ellos el uniforme. Sí, está bien, perfecto. Bueno, segundo partido del día de hoy. Vamos a ver cómo nos va, ¿eh? Esperemos que bien. Bueno, vamos a jugar el segundo partido entonces. Frente a los Crotos, al Crotone, de visitante. A ver cómo nos va. Ahí está el debut del Nivet. Vamos, debut de Sarmiento también. A ver cómo nos va. Bueno, arranca. Vamos. Hay que tener cuidado en esta. Uy, ya empezó el tiki-tiki. Creo que el Crotone me ganó en la ida. Sí, el negro este es terrible. Me parece que me ganó. Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da el partido. Por el momento está marcando demasiado, diría yo. Pero hay que generar el espacio, vamos. Guarda. Ya la pisa el guachiturro. Uy, picó uno ahí. Pero bien, fue el azar, me gusta. Devuélvela, ahí va. Ay, casi. Bueno, bueno. Bien centro, no llegó al extremo, pero buen centro fue. No tenés cuidado con el negro este, que es terrible. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abren bien el balón. Dale, Jarita. Está bien, arriba. Oh. Todas las ganas, todas. Me gusta esta. Siga. Lo dejaron venirse con todo. Y sí. Y metete, muy buena. Y dale de vuelta. Y tira al centro. Ahí está. ¡Gol! ¡Vamos, Yemelo! Así. Nada, ¿cómo viene? ¿Cómo viene Yemelo? Es terrible. Doblete en el partido anterior. Un golcito ahora. Bien, buenísima. Bien ahí el pase. Bien la devolución. Terrible centro. Ojo con Sarmiento, ¿eh? Ojo con Sarmiento, que puede ser interesante. Y me gusta. Me gusta que sea interesante, Sarmiento. Bueno. 1-0. Obviamente recién arranca esto. Es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Hay que tener cuidado con el 9 de ellos. Es muy bravo. Levanta la cabeza y mira. Bien. Y ahora salir, si se puede.
Ay, quise rebotarla. Bien. Igual ellos van a marcar demasiado. Marcan muy bien, César. Pero tenés cuidado. Dale. ¿Qué? Andá a sacárselo al negro. Abre muy bien la defensa con este pase. Bien, se fue. Uf. Lo que va a ser este partido, va a ser para sufrir. Bueno, 19 minutos. 1-0. Se la saca de encima. Bueno, a mí me gusta que se coma la mague. Consiguió el gol en el momento justo, a la hora exacta. Y ahora se pone 1-0. Me encantó. Me encantó. Aprovecha la posibilidad. Ay, Cicilletti. No, Nivete era. Acostumbrado a Cicilletti. Bien, Nivete, está bien, está bien. Ay, no pateó bien, pero bueno, buena jugada, buena jugada. Segunda llegada frente al Crotone. Qué lástima. Arriba. Vamos a la marca. Bien. Y allá va, ¿eh? Ah, lo hice muy fuerte, por eso la tiró medio cruzado. Tenía hecho más despacio. No pasa nada. Tranquilo, tranquilo. Ayuda a Yemelo. Me gusta que el delantero ayude a defender. Abren el juego con ese pase. Dale, Jarita, dale, Jarita. Bueno, bueno, alto loco me hicieron. Abre el juego y lateraliza el ataque. Guarda que no pateen. Hacia atrás. Ahí va el disparo. Y ahí es bravo, ¿viste? Cuando le dejamos patear, siempre puede ser gol. Hay que tener cuidado en eso. Qué ubicación, qué calidad para atajar. Bien, arquero. Upa. Upa, 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 upa. Me gusta esta contra. Me gusta esta contra. Ah, no te va nadie. No te va nadie. Bien, llémelo. Ah. Es muy difícil encarar igual, te la sacan. Por eso me frené. No. No, el arquero. Ay, mamita querida. Ay, batallita, querido. La va recuperando. Ay, pero picame, hermano. Tiro a la pared. Listo. Oh, este partido va a ser un parto. Una presionan igual. Mucho yo. Todo está atento con los pases. Y digo, todo está atento con los pases y hago mal el pase. No, no, terrible como presionan. Pase largo al hueco. Ay, el negro este no me gusta. La defensa con ese pase. Bien, menos mal. Creo que el 1-0 lo estoy firmando ya. Si no hago más nada, creo que el 1-0 está, pero recontra bien. Contra este equipo. Hay que jugar al tiki-tiki. Vamos, Jarita, no te me frenes, hermano. Atención, pelota al área. Llego. La abre al sector izquierdo, buen pase. ¿A dónde la va a mandar? Hay que evitar que reciba el 9. Oh. Este menos mal, menos mal. 39, hay que aguantar. Viene con pelota dominada y la pica. Vamos, no. El centro que va, ahí está el cabezazo. Bien, arquero. Nada, que está atajando mi arquero. Buena. Sigue tocando. No me dejan jugar por ningún lado, me meten una presión. Corrida por izquierda. A ver qué pasa con esta. Me gusta. Y siga. Muy buena. A través de la defensa. No, no. ¿Cómo presionan? Déjame jugar con a mí. Un poquito. Uy, ahora. Se me vienen, ¿eh? Con la 99 el Nogre. Listo. Bueno. 1-0. Respiramos, chicos, respiramos. Esto va a ser muy difícil. Pero vamos, confiar que se puede, vamos. Dos tiros al arco, un gol. 50% de efectividad. Bien. Ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A jugar tranquilo, vamos. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Creo que es un partido. Ay, no llegué. Puede ser un partido para Cicilletti el segundo tiempo. Segundo tiempo, porque la diferencia es tan solo de un gol. Estamos viviendo. No tengo que dejarle espacios. Iniciales del complemento. El 1-0 es una ventaja engañosa. O sea, tratar de marcar tipo 2-1 o... jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Menos mal. No, no. Les digo que están a punto de empatarme. Es muy difícil el Crotone. Juega muy bien. Presiona mucho. Hay que sacar esta. Vamos. Ay, no me gusta. Menos mal. Gran salvada del arquero. Tranquilo. Esta no es una tajada cualquiera.
están presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo. Bueno, un momento crucial. 52. A ver por dónde podemos llegar. Mirá, mirá, mirá cómo presiona. No tengo pase. Buenísimo. Buena sucesión de pase. Y lateraliza el ataque. Y dale, metele. Hace largo hacia la zona del córner. Al ras del piso. ¡Oh! Casi, casi. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente bien, por los laterales. Bien la marca. Dale. Vamos. Te voy a sacar nivel. Bien. Ahí está. Le dije te voy a sacar y se puso las pilas. La pisa un poquito, Guachiturro. Me encantó. Balón largo por arriba. Y me encantó de vuelta ahí. Toca de vuelta. Pues no llegó. No llegaba. Esta puede ser muy buena. Bájala. Cuidado. Le da directo. ¡Gol! ¡Vamos! Me sale. Bien, bien. No, Yemelo. Yemelo, sos un crack. Perfecta la jugada, ¿eh? Hice todo bien. Vamos, vamos. Vamos que se nos da. Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. Ahí la devolvió. Centro. Bájala para Yemelo. Y listo. El gol se lo notaron a él. Sí, bueno. Se desvió a penitas, pero fue gol. 2-0. A ver, vamos a cuidar jugadores. Buen partido, Guachiturro. Pero va a entrar Bausat. Se va a ir a prohibido. Va a entrar Gonza, obviamente. No estábamos acá. Y vamos a esperar. Eso cuando llegue el parate. Bueno, vamos a aguantar, chicos. 2-0, ¿eh? Puede ser la primera vez. Puede ser, digo, porque no terminó. Que gane dos partidos en un gameplay. Uy, corner. Bueno, vamos a aguantar porque no terminó todavía. Entra Gonza. Vamos, ¿eh? Ay, que el negro es terrible. Listo. Ay, dale acá. Bien. Mira cómo rebotó la pelota esa. Dale, Gonza, tenés ayuda en la defensa, ¿eh? Bien. Tranquilo ahora. A ver, jugamos acá. Vamos a dar la vuelta. Ahí. Vamos por el medio. Seguimos tocando. Al medio me gusta. Buena. Gonza. Estaba, no sé qué estaba mirando Gonza. Estaba papeando mosca. El Pipa Gonza. El Pipa Andes. Bien la marca. Bien. Hay que seguir aguantando, vamos. Esto es saque de banda. Lo podría meter a Cicinetti, pero no sé, también puede entrar Mesa. Lo intentaron por todos los medios. Bien, de última lo dejo al nivel para que siga sumando experiencia. Interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. Bueno, sé que me la estoy jugando saliendo así, pero es la única forma. Me imagino que será por orden de su entrenador. Mucha gente en la zona central. Bien, primera pelota le toca a Gonza, muy buena. Es una manera de contrarrestar el juego aéreo del rival. Lo que pasa es que quedan desprotegidos en otros sectores. Y sí, claro. No. Muy buena. Se dedica a tirar centros. Supongo que tendrá más variantes. Y dale bomba. Imagino, ¿no? ¿Para qué me adelanté? ¡Epa! No sé para qué corrí. Si no corría, era un tiro muy claro al arco. ¿A dónde va? Pasa que como se llevó la marca, dije, le voy a dar bomba. Guarda. Cuidado, ahí va. Bien, arquero. Bueno, último cambio. No desanimarse. Si siguen generando situaciones, es muy probable que se queden con los. Sí, va a entrar Cicinetti, que es el más cansado de nivel. Bueno, buen partido, ¿eh? Ahí estamos. Entra el crack. El 10. Es el 10. Le tengo que poner la 10 a Cicinetti. Creo que tiene la 10. Último o no sé. Cambio. Ya no pueden hacer modificaciones. Bueno, acá aguantaste este partido. Vamos. Seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Bien. No, no sé quién tiene la 10. No, Alessandro tiene la 10. Buena, Gonza. Bien, eso, tranquilo. Ahí va. Dominamos la salida. Bien. La juega bien hacia adelante. Seguimos tocando, muy buena. La juega larga, cerquita del córner.
Bájala, Gonzo. Es buenísimo. No, me, no, no, ¿por qué no me selecciona a los jugadores, Konami? La bajo para atrás y no, no me seleccionó a Memuyak. No sé por qué, no entiendo. Dale, que el libro está cansado. Bueno. Bueno. Quedan cinco, muchachos, aguantar. Aguantar esta arremetida. Listo. Bueno, me hacía el gol ahí del piso. Y era para hacer así. Chac. Estamos 2 a 0. Estamos. Jugador preparándose para ingresar. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Vamos, Isiretti, de primera. Gracias, AZ Palos. No, no, es una cosa que últimamente el palo está a mi favor. Es increíble. Mira Gonza, mira Gonza. Ay, bien Gonza, bien. Bien como le ganó al defensor. Tuve que patear porque me recontra comía, pero bien. Me gustó esa actitud. Bueno, puede ser la última esta. Obviamente le va a quedar a ello. O la robamos, bien. Bien, crack. Ahí va solo. Abre muy bien la defensa con este pase. Muy buena. Yo quería gol de Gonza, pero va a ser imposible. Muy buena. Toma Gonza. O el que llegue. Le doy bomba. Jarita. Vaya Jarita. Centro. No, no me dejó. Bueno, chicos. Increíble, pero dos victorias al hilo. Bien. Con cuatro goles de Yemelo. O sea, lo que viene mojando el 9. Terrible, bueno, me gusta esto. Se está poniendo lindo. A ver, fui 100% efectivo, no llegué muchas veces. Pero pateé cuatro veces y hice dos goles. Muy, muy efectivo. Bueno, a ver, ¿cómo quedamos en la tabla? Bueno, bien, estamos a 8 del tercero, que es el Palermo. Agarró justo, perdón, en la voz. Y estoy a tan solo 3 puntos del octavo. Bien, venimos muy bien, chicos. Bueno, vamos a hacer una pausita acá. Nivet aumentó, perfecto. Gavirón aumentó. ¿Quién es Gavirón? No sé quién era, pero bueno, bien. Y vamos a seguir con negociaciones, obviamente, y se nos vienen dos partidos, el SPAL y otro equipo más en el próximo gameplay. Bueno, perfecto. Joven promesa, me gusta. Chicos, un buen like por estas dos victorias. Gracias como siempre por vernos y seguiremos en el próximo video. Antes voy a mostrar como siempre la dificultad. Ahí está, leyenda y desafío. Un likeazo y nos vemos en el próximo video.